De esta manera, aquí, en esta región del sur de nuestro país, puedo decir que hemos entregado nuestro esfuerzo para servirle a la población de esta región de nuestro país. Como lo hemos hecho aquí, lo hemos hecho en toda la nación, entregando nuestros mayores esfuerzos, nuestro mayor empeño, nuestra mayor vocación por servir. Al final de cuentas, todo gobierno tiene sus propios límites, y el nuestro es el del tiempo, de 6 años, que me parecen más que suficientes y razonables, como lo mandata nuestra Constitución, sabiamente. Y déjenme que lo diga y deje aquí testimonio. He tenido la oportunidad, por la tarea pública, por el encargo que tengo de ser jefe del Estado mexicano y de representar a la nación mexicana en diferentes foros internacionales, de conocer justamente del modelo político de otras naciones. Y creo que México tiene uno, francamente, muy bien definido por el constituyente permanente en los años 30, o inicio de los años 30, o finales de los años 20, para dar este mandato de 6 años, que a lo mejor no permite realizar todo, pero tiempo suficiente para sí hacer mucho. Y me voy con la satisfacción de sí haber logrado muchas obras y muchos proyectos y acciones que hoy están sirviendo a los mexicanos. Y solo aquellos que ignoran o que no conocen las realidades de otras latitudes no podrán apreciar el avance que como nación hemos tenido. Efectivamente, y perdón que lo diga siendo presidente de México, porque el avance en boca propia es vituperio, pero puedo sí sentirle el orgullo y la satisfacción de que mi gobierno ha cumplido a cabalidad y ha hecho su contribución para que México avance. Hoy dejamos un México de más progreso, de más desarrollo, con generación histórica de empleo, con inversión histórica directa extranjera, con mayores oportunidades, con una educación de mayor calidad y con cimientos muy sólidos para que México siga creciendo. Ese es el orgullo, esa es la satisfacción que hoy, ya cerca de concluir mi gestión, nos da el sentir que la tarea se ha cumplido. Gracias, Campeche. Gracias, Tabasco, desde aquí. Gracias a México por el privilegio de vida que me han dado de servir a la nación como su presidente de la República. Muchísimas gracias. Eclipse, Televisión Digital.